¿Estáis interesados en aprender a hacer un Shulker Loader? Pues aquí os dejo el ejemplo. Y es que tan solo dándole a este botón vais a poder empezar vuestro Shulker Loader, en donde se os van a ir llenando las Shulkers al máximo, ¿vale? Y una vez se llenen, pues se van a romper. Dejadme un momento que las llene. Una vez se llenen, estas van a ser rotas automáticamente y van a llegar a este cofre, ¿vale? Evidentemente estas shulkers ya están prácticamente llenas, ¿vale? Y simplemente les falta un poquito, por eso se llenan tan rápido. Entonces, ¿qué materiales necesitamos? Primero necesitamos el conocimiento de hacer un item sorter, ¿vale? Esto lo expliqué en el anterior vídeo, así que os los voy a estar dejando arriba a la derecha. Aún así, pues como veis, es muy fácil de copiar, ¿vale? Os los voy a estar dejando aquí, pero no lo voy a explicar, ¿vale? Porque no forma parte del Shulker Loader. Pero, ¿qué necesitamos para un Shulker Loader? Pues un pistón pegajoso, un pistón normal, dos observadores, varios embudos, unos 6-7 embudos, un mínimo 3 cofres, 4, los que queréis, ¿vale? Depende de qué tan grande queráis el almacén. Antorchita, repetidor, comparador, unos 4 de redstone, bloques de cristal, ¿vale? Con uno basta. Estos no tienen por qué ser de cristal. Y es que estos son de cristal, pero realmente vosotros podéis romper estos bloques y poner esta cadena infinitamente uno tras otro, ¿vale? Así que no os preocupéis, porque como veis, es de uno justamente para eso. Así que, dicho esto, empecemos, ¿vale? Y es que lo primero que tenemos que hacer para empezar a decidir cómo construir esto es escoger el lugar donde nosotros queremos recibir los ítems, que seguramente sea aquí, ¿vale? Si me permitís, voy a parar. Como veis, aquí se ha quedado una shulker estancada, no os preocupéis, que justo en el clip ha pasado. Cuando esta otra shulker se rompa, esta shulker va a bajar, ¿vale? No os preocupéis. Evidentemente, es necesario que para esta granja tengáis una granja de shulkers para evitar el menor número de pérdidas posibles. Y es que depende de qué versión es ese shulker loader, que es de 1, es el más compacto, puede llegar a tener ciertos errores, ¿vale? Os lo aviso ya, pero que vaya, no os preocupéis porque normalmente no los tiene. Así que, de hecho, es el que yo uso para mis mundos, así que no os preocupéis. Así que, muy bien, ¿qué vamos a hacer? Pues lo que vamos a hacer, como veis ahí, se ha salido otra, ¿eh? Esto es porque falta el cristal, ¿no? Vale, ahí está. Lo que vamos a hacer va a ser escoger el doble cofre en donde queremos que inicie la construcción, ¿vale? Aquí es donde van a recibir, van a llegar absolutamente pues todas las shulkers llenas, ¿vale? Como vemos por aquí. Entonces, a partir de aquí empezaremos con 3 tolvas, ¿vale? Tal que así, estas 3 tolvas son necesarias. Si nosotros lo queremos hacer mucho más largo, supongamos que queremos poner un shulker loader aquí, otro aquí, otro aquí, otro aquí, otro aquí, pues lo hacemos todo esto por aquí y, perdón, y uno extra, ¿vale? En este caso vamos a hacer solo uno. Así que, muy bien, lo siguiente va a ser coger nuestro único repetidor y lo que vamos a hacer va a ser colocarlo mirando para allá y ponerlo a 4 ticks, ¿vale? Después pondremos un observador mirando al repetidor de esta manera, ¿vale? Pondremos un bloque, pondremos el botón y pondremos la antorcha de redstone encima, justo en nuestro dispensador, ¿vale? Esto lo que se va a encargar es de que una vez se apague el Shulker Loader, pues lo podamos volver a encender. Lo que haremos aquí será colocar una tolva y aquí iría el cofre con lo que vendría siendo las shulkers, ¿vale? Aquí es en donde nosotros pondríamos las shulkers. Lo podéis extender así y todo lo que queráis, ¿vale? A no ser que vayáis a hacer luego un item sorter. En ese caso, pues por favor, llevároslo por aquí, un poquito lejos. No sé si incluso así es algo bueno. Tratar de llevároslo lejos o de hacer el item sorter más alto, no hay ningún problema, ¿vale? Entonces nada, pondríamos aquí el doble cofre. Lo que haríamos después sería colocar por el otro lado un cofre, hay un bloque, ¿vale? Sólido, no tiene por qué ser de concreto. Pondremos el pistón mirando hacia aquí. Este pistón se va a encargar de romper las shulkers que había poniendo el dispensador. Vamos a poner un comparador encima de este pistón. Pondremos un bloque encima del comparador, otro por aquí. Y haremos esa forma que tenemos ahí, ¿vale? Cogeremos nuestro único bloque de cristal, lo pondremos aquí. Y finalmente pondremos el pistón pegajoso. Como veis, la construcción es muy rápida de hacer, una vez ya tienes los materiales, por supuesto. Pondremos un observador en donde el triángulo esté mirando hacia el bloque de concreto, ¿vale? Es decir, que envíe la señal hacia aquí. Cogeremos la redstone, pondremos 4 polvos de redstone por aquí encima, llegando hasta el pistón.
Y como veis, lo último que queda son las tolvas. Y es que aquí hemos de entender que aquí van a llegar los señores shulkers. Así que esto es un bloque vacío, vale, aquí no va a haber nada. Pondremos un embudo hacia aquí, otro embudo apuntando hacia la redstone. Y pues ya subiremos lo que necesitemos, ¿vale? Y aquí pondríamos pues nuestro querido... El staff que vaya recibiendo la granja, que vaya viniendo de la granja, pues básicamente llegaría por aquí, por ejemplo. Y pues por aquí vendría todo lo que quisiésemos filtrar, ¿vale? Repito, si queréis filtrar objetos, aquí lo que estaría haciendo es coger absolutamente todos los objetos y ponerlos dentro de una shulker. Si lo que queréis es filtrar objetos, vais a tener que hacer un item sorter, ¿vale? Que es lo que hay aquí, que básicamente lo que hace es filtrar solo, por ejemplo, carne podrida. Que lo aprendimos en el anterior vídeo, que, repito, os lo dejo, ¿vale? Lo tendréis en la descripción también, así que id a verlo. Entonces, una vez tenemos esto, lo que haremos será colocar bloques sólidos, ¿vale? Tres por aquí, y otros tres por aquí, tres por aquí, y otros tres por aquí, ¿vale? Que esto, pues, puede ser cristal, ¿vale? Para que podáis ver bien las shulkers, o cualquier otro tipo de material, siempre y cuando no sean vallas y ese tipo de cosas, ¿vale? Un bloque entero. En caso de que quisiésemos hacer el item sorte, lo que tendríamos que hacer es, respecto a este, a esta tolvast, respecto a este cofre, subiríamos una, dos, tres, y el cuarto embudo estaría apuntando hacia el comparador de nuestro item sorter, ¿vale? Así que recordemos, 1, 2, 3, 4, cuarto embudo, pum, item sorter. Para evitar que esta antorcha se cargue y evite que nuestro cofre haga bajar la shulk. Entonces, ¿cómo sabemos que esto funciona? Bueno, pues yo tengo unos cofres, así que vamos a colocar por aquí el cofre de shulkers, que básicamente es algo que yo tengo para testear que esto funcione. Y vamos a poner la carne podrida, ¿vale? Porque esto se encarga de chupar carne podrida o cualquier otro objeto, ¿eh? Y aquí hemos puesto carne podrida pues para simularlo todo. Entonces, cuando este embudo llega a 21, el comparador va a enviar una señal, ¿vale? Que básicamente, como habéis visto, el comparador envía una señal, se transmite por aquí, este pistón empuja esto, esto emite una señal al bloque, el bloque se carga y envía una señal al repetidor que la extiende 4 impulsos, ¿vale? Ahora lo vamos a volver a ver, ahí está. Esos 4 impulsos son un pequeño delay para el observador, que lo que hace es, otra vez, reenviar la señal, ahí está, y lo que hace es hacer parpadear esta antorcha de redstone. Cuando esta antorcha de redstone parpadea, lo que hace es hacer que aparezca otra shulker, ¿veis? Entonces, os estaréis preguntando, perfecto, ya funciona todo, todo va entrando por aquí. ¿Qué pasa si me quedo sin shulkers? Vale, vamos a sacarlas. Vamos a suponer que te has quedado sin shulkers, ¿vale? Que por lo que sea, el shulker loader se te ha quedado sin shulkers, ¿vale? Repito, las shulkers van a estar vacías, ¿vale? O sea, no va a ser tan frecuente el flujo de shulkers que vais a tener vosotros. Yo simplemente es para testearlo y ya está. Vale, en caso de que te quedes sin shulkers, como acaba de pasar aquí, esto se va a ir llenando, esto se va a quedar en 23, por lo que esto se va a quedar cargado. Como veis, cuando esto llega a 23, pues el comparador enviar señal a este bloque y cargar la redstone, también se termina cargando la tolva de aquí arriba, evitando que pasen más objetos, ¿vale? Que en este caso, veis que esta tolva está cargada, pues esta tolva ni siquiera recoge los objetos del cofre, ¿vale? El problema es que esto ya está cargado y nosotros ahora, por mucho que cojamos el cofre, y nosotros por mucho que ahora coloquemos shulkers, que es lo que voy a hacer ahora, ¿vale? Ahora van a empezar a bajar los shulkers. No funciona, ¿vale? Esto pasa pues también si os alejáis muchísimo, ¿vale? Descargáis la zona como estoy haciendo tal que ahora. Voy a tardar un poco porque tengo muchos chungs. Pero descargáis por completo la zona y vais y la volvéis a cargar, también os va a pasar exactamente lo mismo. O es muy probable de que os pase. Entonces, ¿cómo lo podemos solucionar? Pues básicamente con este maravilloso botón. Esto es un botón sin más, ¿vale? Vosotros, en caso de que tengáis 6 shulker loaders seguidos, ¿vale? Pues lo que vais a hacer, en vez de poner un botón, pues vais a hacer, no sé, algo así, por ejemplo, vais a poner repetidores. Pum, 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 pum. O lo que sea que se os ocurra. Vais a poner aquí hormigón, vais a cubrir esto. Y vais a poner un botón para todos, ¿vale? De esta manera se resetean todos, como vemos, y otra vez la shulker se vuelve a poner, ¿vale? Y es que esta es la gracia del botón. La gracia del botón es que una vez esto deja de funcionar porque te has quedado sin shulkers, por lo que sea, se reactiva por completo. Así que nada, hasta aquí este tutorial. He explicado bastante lo que es un shulker loader.
Hay más tipos de loaders, hay shulkers unloaders, hay filtros para ítems no stackeables, podemos combinar la una y la otra, ¿vale? Seguramente vaya a hacer en un futuro una guía muy completa que incluya estos cuatro tipos de filtros, pero primero pues os los voy a ir presentando uno a uno, ¿vale? Así que nada, hasta aquí este vídeo, espero que os haya gustado, nos vemos la próxima. Adiós.